gustado? Buenos días, chicas. Hoy es un día nuevo. La verdad que no sé ni dónde me he quedado con el otro vídeo que grabé. Porque a veces me pasa que grabo y luego pasa un día y no grabo y no me acuerdo dónde os dejé para poder terminaros el vlog. El caso es que me acordé de que hice compras y os quería enseñar lo que le compré a Marco. Porque le acabo de bañar y le acabo de probar las cositas que le compré y le quedan tan bonitos. Me arrepiento de no haberlo grabado, pero bueno, ya lo veréis en el siguiente vídeo que le voy a vestir ya con las cositas. ¡Qué cositas más chulas, de verdad! Bueno, y comida nueva para Marco, que ha sido un éxito, la pasta boloñesa. Sí, está rico. Le hice a Leo espagueti boloñesa para llevarse a trabajar y aparte le he hervido a Marco unos fideos así finitos y lo mezclé con la salsa y le súper encanta. Menos mal porque ya no sé qué hacerle de comer de verdad. Bueno, en realidad llevamos como 2 semanas o más sin hacerle sopa de pollo y sin que coma carne de pollo, que para mí es raro porque yo siempre como carne de pollo. Porque estos días ha comido, pues mira, carne picada, el otro día ha comido hamburguesa, luego salchicha, algún día que no ha comido carne porque ha comido crema de verduras. Bueno, yo no os quiero aburrir con estas cosas, pero que ha sido un puntazo esto. A ver. Y bueno, y luego os voy a enseñar. ¿Me podéis explicar qué son estas cosas? De verdad, es que ni le miro cuando hace estas cosas. Para no reaccionar, porque si reacciono no le va a gustar. Porque si él tiene mala leche, yo soy peor. ¿Te estás viendo en la cámara? ¿Quién hay ahí? ¿Marco? ¿Está Marco ahí? Este bebé. Bueno, luego os voy a enseñar cómo le he vestido. Que lleva ropa desde cuando tenía 5 meses. Que la ropa es de 4 o 6 meses. Y es la única que... O sea, hay más ropa que le viene del año pasado. Pero me parece a mí que cuando se agacha el pantalón le aprieta. Entonces como que no quiero que el niño vaya incómodo. Y este sí que no le queda mal. Así que... Nada, como nos hemos quedado sin ropita. ¿Cierta? Y la que le compré, si es que es tan bonita que no me dan ganas de ponérsela por casa. Porque es muy bonita. Así que le puse esto. Ahora os lo voy a enseñar. Vean bonito, mami. Pero cómetelo, que está rico, cómetelo. ¿Qué has hecho aquí? ¿Y en la boca no? ¿Qué vas a comer? ¡Qué rico! Melón. Dios. Se ha pillado unos berrinches que no quiere más en la trona y siempre después de comer le intento dar algo de postre, como en este caso el melón. Se le ha caído. No hay manera de que se lo coma, no sé, tiene la impresión de que sigue siendo comida, que le obligo a comer, no quiere comer. Al final lo tuve que bajar, quitarle el babero, le puse otro, me lo puse encima aquí y mira que lo ha chupado una vez el melón. Pero no... Ay, ay, mami, toma. ¡Qué rico! Ah, mira, tienes uno en la mano. Cómete eso. ¡Papo! ¡Qué rico! Uf, está haciendo montoñitos por aquí.
este va a ser como yo. La silla tiene que estar aquí, este cubito tiene que estar aquí, no lo muevas mucho para allá. A ver si lo meto en la boca. No se lo come. Bueno, pues no hay manera. Se está cayendo cada 2x3. Uno. Mira, mira. Ay, no, no. Ya has visto a Conan que te lo come y te lo tiras, ¿no? No, no. Papá Marco, mami. Marco, papá. ¿Cómo come Marco? No, 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 no. A los perros no. La boquita. No. No. Que no, que no. Que para eso me lo como yo. Siéntate bien. Siéntate bien y come. Mira, mira qué feo Marco. Mira qué feo Marco llorando. ¿Has visto? ¡Mamá! ¡Ay, de mamá! Papá. Bueno, pues esto. ¿No quieres? Pues. ¿Listo? Dame las manos. Y esto. Venga. A los dibujos. Venga. A jugar. A tomar la comida. No, no. No quiero ver perinches. Ahora voy a hacer dibujos y a jugar. Y ya está. Mira, mira qué chico más guapo vestido y feo llorando. ¿Quién es más feo? Madre mía. Estos niños, de verdad. Hay que tener una... una paciencia y una... ¿cómo se llama? Una paciencia de hierro, vamos. Mira estos dos. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada, me lo como yo esto. Ya os ha caído algo por ahí. Es la una. Yo no he comido. A ver. Voy a coger esto por aquí. Esto me lo llevo. Bueno, voy a recoger un poquito y a ver qué me hago de comer, porque no tengo comida hecha para mí. Bueno, ahora se ha quedado Marco tranquilito porque le puse dibujos. Hoy he estado otra vez lloroncete. Yo creo que le están saliendo dientes o muelas. Tengo que mirar su boca porque no es normal lo que pasa. O sea, es que no es normal. Marco no es así. En fin, os voy a enseñar rápido la ropa ahora porque si no, luego se me despierta y no hay más. Se me despierta. Luego se me pone llorón y no hay manera de enseñaros nada. Bueno, a ver, quería decir que Marco no tenía absolutamente nada de ropa de verano. Y vamos, que me desperté un día que tenía que salir de casa con el niño y no... no había ropa de verano porque es que el calor vino así, de repente. Y dije, uff, vamos rápido a comprar ropa. Y inicialmente quería ir a Primark a comprar pues pantalones de estar por casa, por el jardín, por el parque, pues estos de trote, vamos. Y no sé. Y como nunca, o sea, voy un día a Primark y no quiero comprar nada y veo de todo, de verdad, eso, esto es la hostia. En fin, no me gustó absolutamente nada. Y no es que no me gustó, si aunque sean feos, quería comprárselos, pero que le quedaban fatal. O sea, unos pantalones de estos por encima de la rodilla, anchos abajo, no sé, feísimos. En fin, lo único que encontré de estar por casa tipo pijamita fue esta ranita que, hombre, con esta edad ya no le compro ranitas, pero esta me gustó mucho. Es esta ranita también, porque le he cogido la talla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 3-6 meses. O sea, no sé, debe de ser que he mirado otra etiqueta y he cogido este y no sé. En fin, el caso es que le he vestido con ella y le viene de largo, pero no le cierra aquí. Entonces,
lo de un año tiene que ser enorme. Pero bueno, me costó 3,80, por eso lo cogí, porque era un chollo. Pero está claro que lo voy a devolver. Aunque ya sabéis, para devolver algo en Primark tienes que hacer una cola. En fin, luego este también es de Primark, lo encontró mi hermana por ahí. Dice, bueno, cógese lo que es bonito. Además lo probé dentro y le queda bien. Es un pantalón así tipo lino, que es muy bonito. No sé, no me convencía. A ver, no es por el ser color rosa, sino que no sé, muy blanco, muy, no me convencía mucho el rosa. Me gustan más los colores oscuros para Marco. Por ejemplo, el azul oscuro, el rojo, tal. Pero en fin, le queda muy bonito. Y a mí las camisas de manga corta no me gustan. Me gustan largas y remangadas. Tanto para él como para Leo. O sea, para Leo no me gustan nada las camisas de manga corta. En fin, era un conjuntito, ¿vale? Era así. Camisita con un pantalón. Viene muy bonito, la verdad. Muy, muy chulo. Y bueno, esto es uno de los conjuntitos, porque esta vez cogí pantalón, camisa, pantalón, camiseta. O sea, nunca más voy a comprar 30.000 pantalones y luego en casa no tengo camisetas y así. Bueno, luego está este pantalón, así como cagadito. Me gusta mucho. Se parece a uno que le compré de Primark el año pasado. En fin, este es de Mango Kids, de 9-12 meses y me costó 7,99. Le compro a Marco de 9-12 porque de 12-18 me parece ya enorme. Bueno, y con este pantalón le cogí esta camiseta, que es también de Mango, de 9-12 meses, también 8 euros, 7,99. Mira qué bonita. O sea, conjuntito así. Se ve súper chulo. ¿A que sí? Me encanta. Me gusta mucho. Bueno, y luego le cogí otro conjuntito de Mango. Bueno, este, o sea, este lo he pagado yo. Y el otro que os voy a enseñar ahora se lo pagó mi hermana. Se lo quiso comprar mi hermana. Porque el pantalón era más caro. O sea, esto valía 8 euros cada uno. Luego este pantalón costaba 15,99 y me pareció muy caro. Vamos, 16 euros un pantalón y que sí, que es más bonito, más de salir, pero no sé, en ese momento como que no tenía mucha pasta para gastarme en ropa así y dije no. Pero es muy bonito, es más de vestir. Súper chulito. Y con esto, como llevo así muchas cositas, pues le cogí una camiseta verde simple con unos botones aquí. Esta camiseta le viene súper bonito. Le compramos juguete. Sí. Hemos comprado una, bueno, no tengo ni idea de cómo se llama. Os lo voy a enseñar. Un cubo, un cubo. Un cubo con palas y estas cosas, formas para la arena y tal. De Primark también, que me pareció la mejor que he visto hasta ahora, porque hasta en las tiendas buenas de juguetes no habían tantos juguetes en un cubo y tan barato. 3,50 euros. Esto es un castillo en realidad. Bueno, llenas con arena y en la playa es un castillo, me encanta. Un castillo y viene con una, dos, ¿dónde está la otra? Por aquí. Tres, cuatro formas y luego esta pala y con esto. Rastrillo, no sé cómo se llama esto. Súper chulo, o sea, me parece bastante completito. Buah, es súper bonito, o sea, no sé si así os gusta cuando lo veis. Es bañador, ¿vale? Esto queda súper bonito. Lo cogió mi hermana y dijo, guau, qué bonito. Yo dije, sí, sí, dámelo, dámelo, que lo voy a probar. Es la talla, fijaros, a ver, ¿dónde está la etiqueta? Es la talla L, large, ¿vale? No había más pequeño. No quedaba. Y la de baja es un cacamaca, pero bueno, de 35 euros a 24,50 es una cacamaca este. Este descuento.
bravo. Y a la S. Aquí, aquí, ponlo aquí, que no pasa nada. ¿Tú lo quieres encima de un coche? Ya está, coche. Coche, claro. Bueno, ¿y qué os contaba? Que ni me acuerdo. Dios. No pasa nada, Marco. Mira, papá. Qué susto me has dado cuando llegaste. ¿Y yo por qué no he oído las puertas? Papá. Paulina. ¿Está viendo papá? ¿Papá? ¿Papá? Venga, que le has llamado todo el día. ¿Papá? 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 Estás acostumbrada a que vayan a por ti, ¿verdad? No sabe qué hacer. Estás acostumbrada a que vayan a por ti, ¿verdad? Antes había tata ahí en la mesa, pero ahora ya no hay. ¡Corre! ¡Corre que te pilla papá! ¡Ay! Que se ha ido. Y yo aquí me choco con las paredes siguiendo para atrás. Espera, papá, que me he caído de camino. Mira, corre, huye, huye, huye. ¡Cardi! ¿Tú quieres volver a merendar? Luego con la pelota. Ay, qué bien. He traído la botella directamente porque queda poca agua de la nevera. Bueno, he metido otra. Pero para no traer vaso también. A ver, están buenos, ¿no? Has dicho. Están buenísimos. ¿Sí? ¿Pero solo hay estos? Sí. Miente, hay más. No hay más, le he llevado a tu padre. ¿Ah, sí? He llevado a mitad a tu padre. Están buenos. Joder, se hubiera puesto también limón. Marco. Toma. Toma. Toma, toma. Toma patata. ¿Tú quieres patata? Patata. No le ha parado ni la patata. Toma patata. No, por lo menos ya no gotea el grifo. No, y se va por el cubo, se lo pone en la cabeza. Y está vacío. Están buenísimos. Qué guay. Vete a Jaime. A Jaime. Ay. Pero ya me tú. Es que yo pienso que no quiere comer con nuestros sartenes, no sé. Me da cosa. Estaba aquí el jardinero trabajando. Y luego dice, vamos a darle también bollitos. Que por cierto, el otro día que estuvieron las primas
de visita, nos trajo su hija un montón de pastelitos hecho por ella, un té de hierbabuena súper bueno, y bueno, pastelitos de estos y pasta de té de marroquí, así como musulmanes, no sé, el rollo de ellos. O sea, flipas lo bueno que están. Nada. Oye, dale más para su mujer también. Y nada, eso, que yo pensaba que... Oye, trae para acá, que yo también quiero una. ¿No queda? ¿Cómo queda? Que yo me pensaba, yo vi que no come nuestra comida. Por el rollo ese de que has tocado la sartén con carne de cerdo. No, lo que no comen es... Que tu padre me había dicho algo así un día. Yo le he dicho de invitarle un día, me acuerdo del año pasado, hace unos días. ¡Madre, que lo pare! Dios, qué susto. Se tira a la piscina el loco. Cuando os digo, me va a dar un infarto a este niño un día. Ah, bueno, y estando así, supongo que no se ha visto nada. Pues estamos a contraluz, así. Es así cuando se ve mejor la cámara. Que lo que no pueden comer es la carne de una carnicería normal. Tienen que matarla por su forma de matar a los animales, que es desangrando. Les cortan el cuello y se desangran. Si no está matado así el animal, no lo pueden comer. Pero, ¿no era que no comía cerdo? No come cerdo. Ah, no come cerdo. Claro, por eso. Yo había oído algo de tu padre, que si en esa olla tú has cocinado alguna vez cerdo y cocinas otra cosa, él no puede probar eso. Hombre, pero se supone que esto está hecho en un sitio donde no cocinas cerdo, ¿no? Hombre, me refiero que en esa sartén se ha cocinado algún día cerdo. En fin, pero bueno, habérmelo dicho, Jolín, le hubiera dado más cositas. Me da cosa. Hombre, este tipo de postres, sí. Lo que no puede es carne. Vale, pues. De la que compramos nosotros. Ay, Torredo, cha cha cha. Cha, 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 cha. No quiere bailar más, chicos. Oh, oh. Ah, ¿quieres ahí en la mesa grande? ¿Sí? Venga. Ahí. Oh, oh. Oh, oh. Venga. Ay, Torredo, cha cha cha. Torero, cha cha cha, tatita, tita, tita, torero, torero.